En esta edición en Talento Deportivo les vamos a traer lo que es la disciplina que exige mucho rendimiento físico, el cual es el ciclismo de pista y también de ruta. Traemos la historia de tres atletas que han dado todo por lograr el éxito. Acompáñeme. Bueno, yo soy José Ramón Mis Vázquez, tengo 16 años y soy de ciclismo de pista y de ruta. En un principio empecé en cursos de verano con mi papá y yo empecé no porque yo no conocía el ciclismo, yo empecé en atletismo. Sí, yo empecé en Unidad López Mateos y yo iba regularmente con mi papá a correr en la pista. Y entonces mi papá le empezó a llamar más la atención por el lugar de la pista en el velódromo, le empezó a llamar más la atención los que iban a rodar en la bici. Entonces él empezó a comprarse su equipo, la bici, zapatillas, casco, guantes, hasta el punto que íbamos nosotros y yo iba a correr y él iba a la bici. Y ya en un verano mi papá me invitó a que yo probara la bici porque a mí no me gustaba tanto, me gustaba más como se me hacía más sencillo ir a correr a la pista o más fácil. Y entonces una vez sin preguntarme como regalo me dio una bici. Entonces yo me iba a sentir mal si no usaba la bici. Entonces decidí intentar probar un nuevo deporte y fue donde me di cuenta que había otros niños, más muchachos ahí que iban a un curso de verano. Entonces ya al ver más gente en la bici, niños chiquitos, grandes, un entrenador dirigiendo al equipo, se me hizo mucho más interesante y ya fui donde me inscribí en los cursos de verano y el entrenador me dijo que había avanzado muy rápido, que se me daba mucho la bici. Entonces ya fue donde, después de esos cursos de verano, pasé a estar entrenando diario de ahí, de 4 a 6, de 4 a 6, de lunes a domingo. Y ya fue donde fui agarrando la cuestión en el ciclismo. Soy Estrella Nazaret Díaz Sánchez, tengo 15 años, practico ciclismo, soy de medio fondo, es de ruta y pista. Y el ciclismo comenzó por mi hermano, aquí hubo un mundial, todo comenzó por él, me estuvo llevando a competencias, a montaña y pues me agradó demasiado el ciclismo. Pensaba meterme en montaña, pero vi que era algo muy difícil, pero dije no, cuando vi el mundial aquí me pareció súper padre y a los 11 años fue cuando comencé a practicarlo, estuvimos en pretemporada en gym, así poco a poco fui aprendiendo qué fue el ciclismo. Ya así como fue las meses, fue cuando nos metimos aquí a la pista a rodar. Mi primera caída fue aquí, leve, no pasó nada. Y mi hermano, pues, practicaba prácticamente montaña y ruta. Él iba a muchísimas competencias, me llevaba. Yo siempre lo acompañaba porque me fascinaba. Cuando llegó Roberto aquí a Guadalajara, me dijo mi hermano que si me gustaría entrar aquí. Yo le dije que sí, le dije yo estoy fascinada a entrar aquí a ciclismo. Y todo, ya aquí empezamos a entrenar poco a poco y así fue. A los 11 años. Mi primera olimpiada fue a los 12, la olimpiada de la A menor, hasta ya se termina hasta los 18 años. Yo empecé a los 10 años, veía a mi papá, cómo empezaba, mi papá es ciclista, yo acompañaba a mi papá a las competencias y pues también me empezó a gustar cómo era esa, cómo ganaba mi papá y pues yo también quería ganar como él. Me gustaba cómo corría y pues un día yo le dije que quería correr. Y pues mi primera carrera que corrí, pues quedé en sexto. Y me prestó su bici y yo pienso que tuve un buen resultado sin entrenar y ahí vi que sí tenía colmillo para el ciclismo. Yo empecé con... Mi papá tenía contactos y estaba aquí una hija de un compañero. Y pues me invitó, me dijo, pues vamos con el profesor, al CODE y ya pues el profe me empezó a ver a mí, que tenía colmillo, le daba más a la bicicleta
Y así me fue dando más apoyo, una bicicleta más buena, me dio estudios, aquí estudios, todo eso. Bueno, mi nombre es Cristian Alejandro Díaz Sánchez, soy entrenador de ciclismo de pista y ruta. Estoy ahorita trabajando con el modelo de base. Y un poco de mi experiencia deportiva, pues anteriormente trabajaba lo que era ciclismo de montaña y posterior a eso hacía atletismo. Soy egresado de la Escuela Superior de Deportes, el ESUDE, como entrenador de ciclismo de pista y de ruta. Lo que más me motivaba era de que mi papá, como es maestro de educación física, siempre le gustó el deporte, entonces me motivaba mucho que a él siempre me motivaba a salir. Había días que tenía tareas, cosas difíciles para salir, y siempre me ayudaba él. Él estaba ahí para ayudarme a salir a entrenar, a llevarme a la carretera, al velódromo. Siempre me apoyó mucho en el aspecto de que se me dificultaba mucho para salir a entrenar por lo mismo de la escuela, tareas, proyectos, todo eso. No, tengo dos hermanos más, uno de 13 años y otro de 3 años. Sí, mi hermano Paul, de 13 años, también está en el ciclismo, entrenando con nosotros, y empezó un año después que yo empecé, y fue por lo mismo de que le gustó mucho cómo yo estaba en un ambiente diferente con el equipo, entrenadores, que todos los días salía a entrenar y era como muy bonito salir al parque, al velódromo. Y fue donde le gustó también y empezó a acompañarme, y fue donde le gustó también igual el ciclismo a mi hermano. Pues en verdad, por una parte me gusta la pista, algunas pruebas. ¿Por qué? Porque, tú sientes una alegría de que mucha gente te está viendo y que estás compitiendo con varios estados. Y pues la ruta es lo mismo, pues, pero ya ahí te ve la gente, más publicidad, pero para mí más la ruta. Pues así me corregía unas cosas, lo principal, obvio, no sabía yo andar en bici, pero ya estaba fascinada. Entré aquí al velódromo, él me corregía los movimientos de la bici, como para en pedales, en cómo hacer las curvas aquí, en cómo agarrarme a debajo. Las piernas pegadas al cuadro para no moverse tanto, mantener una distancia para que si hay una caída, luego librarse de esa caída. Bueno, a mí me fascina el deporte y estuve buscando muchas áreas que estudiar, mas nunca me llamó ninguna otra licenciatura, hasta que me dijeron, pues, ¿por qué no haces lo que más te gusta, hacer deporte? Y pues ahora estoy acá de este lado haciendo el papel de entrenador, ya no de deportista. ¿Cuántos años ya tienes como entrenador aquí en CODE? Aquí en CODE tengo 2 años apenas. Y bueno, como en todo deporte, siempre requiere un sacrificio, y para lograr el éxito, estos tres atletas se la han visto duros, desde la alimentación hasta la preparación para lograr el éxito. Sí, a medida de que iba transcurriendo el tiempo en el ciclismo, que fui avanzando de ser un principiante hasta ya entrenar de diario, ser una forma de vida ya estar entrenando, empezó a costar más y más y más trabajo, en cuestión de que ya... por lo mismo que iba a salir a competencias, tenía que cuidar mi alimentación, tenía que comer más verduras, más frutas, y dejar de comer a lo mejor galletas, Sabritas o cosas chatarras, eliminarlas porque eran muy malas son muy malas para el cuerpo. Y también igual de que la mayoría de las competencias son sábado y domingo, entonces había fiestas familiares, bodas, que no podía asistir por lo mismo de que estaba muy metido en el tema que entrenaba en la mañana, en la tarde, estaba muy concentrado en la... Cuando hay entrenamientos pesadísimos, prefiero descansar para el día siguiente estar al 100. No salgo a fiestas,
termino de entrenar, el mismo día que estuvo muy pesado el día, llego a mi casa, hago mis cosas, me baño y me descanso, hago tarea y todo. Pero no salgo a fiestas porque digo, no, tengo que estar al 100 porque tengo que ganar este año la Olimpiada y tengo que llegar a más. Lo más difícil es de estar ahí, seguir entrenando día con día, entrenando, porque también es muy difícil los estudios o ciclismo, pero más o menos 50-50, 50 estudios, 50 de deporte. Pero si tienes disciplina y estás constante con tu trabajo, con el entrenamiento, te va mejor. Es un apoyo que tienen aquí, tanto se trabaja a la par lo que es la escuela y el deporte. Cuando los maestros también necesitan que ellos se queden un poco de tiempo más o con trabajos, pues nosotros dejamos por el lado el deporte porque ellos académicamente se tienen que crecer también, no tanto en el deporte. Tiene que haber un equilibrio, un 50 y 50, escuela y deporte. La alimentación es un poco... Sí me ha costado trabajo, pero con los kilómetros que nos pone el profesor, hoy vamos bajando de peso y así. Mira, me gusta y me apasiona lo que hago, digo. Los veo desde los 12 años que ingresan aquí al equipo y veo cómo se van desarrollando físicamente y emocionalmente, digo. Los veo y son como, ya los veo como mis hijos porque los veo uno prácticamente crecer, tanto de manera deportiva y físicamente, y académicamente, porque estamos tanto Roberto y yo detrás de ellos, que los trabajos, preguntando cómo van en la escuela. Cada vez que salen evaluaciones, los niños van, se acercan con nosotros y mire, profe, saqué estas calificaciones este semestre y así es como trabajamos con ellos. Sí, la primera competencia fue aquí en ese velódromo en Paradero y fue una copa nacional aquí en Guadalajara, Jalisco. Y esa fue mi primera competencia a nivel nacional y obtuve el segundo lugar en la persecución individual, 8 vueltas. Y en la ruta, que fue en el macrolibramiento nuevo que acaban de hacer, fue 40 kilómetros aproximadamente y tuve también la oportunidad de llegar en tercer lugar. ¿Cuántos años tenías? Tenía tan solo 13 años, iba empezando. Pues estoy aquí en el CODE, prácticamente estoy aquí en el CODE, pero sí tenemos que entregar todos los trabajos antes de irnos a competencias. Me desvelo, llego de entrenar, empiezo a hacer la tarea desde las 10 y me desvelo hasta las 3 de la mañana para al día siguiente entregar las tareas y de vuelta a entrenar. Y así es cuando vamos a entrar a la competencia, entregar proyectos y finales. En Aguascalientes, me caí en la ruta. De hecho, tuve un esguince en el brazo izquierdo y tenía una semana para recuperarme porque tenía que ir a México. Y así entrenaba. Me decía, no, tienes que cuidarte. Me cuidaba, pero pues me quería clasificar para la Olimpiada, si no, no iba. Afortunadamente nunca he tenido una sola lesión en el ciclismo, tanto en la pista como en la ruta, pero sí he tenido muchas caídas. Algunas más fuertes y alguna más leve, no tan grave, pero la más fuerte que he tenido es aquí en el velódromo. Íbamos aproximadamente como a 55 kilómetros por hora cuando un compañero adelante se salió de la pista, entonces quedó atravesado en la pista y yo iba justamente atrás de él. Entonces ya la distancia que estaba entre él y yo ya no me daba tiempo para hacerme hacia un lado o esquivarlo. Entonces llegué y me caí junto con él. Pues es que la velocidad de pista no se me da. No tengo más facilidad en la crono, en la ruta y en las pruebas de grupo de pista. Es lo que se me da. Pero en la velocidad no. Se me hace más emocional la ruta porque sales a paisajes, sales a conocer, sales el aire. Muchísimas cosas puedes conocer al aire. Sí, pues en realidad hay una prueba que se llama la contrarreloj y pues me ha ido mucho mejor ahí en la contrarreloj. Pero normalmente en la pista hay una prueba que se llama persecución y pues en esas pruebas me ha ido mucho mejor. A mí siempre se me dio mejor la ruta.
por cuestión de que es más bonito salir a la carretera, el ambiente, el aire fresco, todo eso es muy bonito, pero también me gustó mucho la pista por el tema personal de que es mucha fuerza, tienes que estar el doble concentrado que estabas en la ruta, entonces más fuerza, más potencia, tienes que hacer al igual gimnasio, formación física, todo eso es muy, muy complicado, pero siempre me gustó más la ruta porque a mí me gustaban mucho las subidas. Cuando había una subida en la carretera siempre me sentía más libre, siempre. Muy bien, gané una oro en la contrarreloj, una plata en la punta, esquina de pista, que fueron 40 vueltas. He tenido muy buenos resultados en la pista y también en la ruta, pero donde más me ha ido mejor es en la pista. El resultado fue medalla de oro en la persecución por equipos. Tuvimos el primer lugar y corrí para varias pruebas, pero en la contrarreloj quedé octavo. ¿En qué competencia? En la Olimpiada Nacional. En el Nacional quedé en cuarto. Cuarto y en la persecución de pista quedé octavo. Pues no me dan nervios porque son muy malos. Yo siempre pienso positivo, los nervios no son buenos. Pensar bien, positivo, estar concentrada. Yo me concentro al 100 para poder ganar la carrera. Los resultados fueron muy, muy buenos. La verdad que se espera este año lograr más medallas con los muchachos, tanto con Ramoncito y Estrella y los que vienen trabajando abajo de ellos. Dije, y esperamos tener mayores resultados a futuro. En la Olimpiada Nacional, que fue en Aguascalientes, México, y competí en la prueba de persecución individual, que son 8 vueltas, 2 kilómetros. Obtuve el primer lugar a nivel nacional y también la persecución por equipos, que es lo mismo que la individual, pero son 4 personas, 12 vueltas y el mejor tiempo es el que gana. Y también tuve la oportunidad de ganar con mi equipo aquí de Jalisco y obtuvimos el primer lugar. Y bueno, tras sacrificar de familia también en lo que son las dietas, los entrenamientos, ha valido la pena hasta el momento, pero ellos buscan más y piensan en llegar a planos internacionales. Mira, todos pueden tener éxito, pero todo va de la mano con lo que traigan de objetivo los ciclistas, en este caso los muchachos. ¿Qué es lo que quieren lograr y qué quieren hacer al estar aquí en ciclismo? Yo veo a Ramoncito enfocado, que él quiere llegar a eventos internacionales, a lo mismo que Estrella. Le dije, mientras tengan esa mentalidad, le dije, pueden hacer lo que ellos se propongan. Pues es algo difícil porque tienes que entrenar tanto para competencias de pista, tanto competencias de ruta, de contrarreloj, y son cosas muy diferentes. Entonces sí me costó mucho en el tema de que en la ruta simplemente vas en el grupo, son tantos kilómetros y al final en la meta el primero que llega es el que gana. Y entonces sí me hizo muy, 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 muy pesado en el tema de que la pista había pruebas individuales que eran lo más pesado que pueda haber y son 8 vueltas individual, el mejor tiempo, el más fuerte es el que gana. Entonces sí se me hizo muy pesado en el tema de que tenías que desarrollarte más tú individualmente para hacer tus logros personales. Sistema de competencia, ¿no? Sí, hay un mínimo de peso hasta 6.300 kilogramos y ahí el tope máximo no lo hay. Ahí ya es la garra y las piernas que tiene el ciclista para darle. Lo que me cuesta más trabajo es el tiempo que estoy aquí. Le invierto muchísimo tiempo aquí en Paradero. Prácticamente ya se hizo como mi casa estar aquí. Y ya, ya es como llegar aquí a las 9 de la mañana, entrenar a las 10 y media a la escuela. De la escuela salgo 3 y media y de regreso al velódromo a entrenar. Y es salir aquí muy tarde, 7, 7 y media, cuando mucho muy tarde a las 8 salimos. Y tengo que ir de regreso al alcalde y ya
a cenar, dormir y repetir el siguiente día. No, pues mi papá es muy feliz. Los papás me felicitaron, están muy contentos, me apoyan demasiado. La familia de mi papá está también orgullosamente de mí. Y pues sí, me dan muchísimos consejos para seguir y darle aquí lo mejor de Jalisco. Sí, pues mi mamá está muy orgullosa de mí porque me ha visto crecer desde que era un niño chiquito que no me gustaba mucho el deporte. Iba sábados y domingos solo a practicarlo por diversión y ya me veo ahora que estoy tan concentrado en el ciclismo y está muy orgullosa de mí. Igual mi papá, mis hermanos, por cómo he llevado la familia que siempre está en el deporte, siempre está muy unida, es lo que siempre me ha motivado también. Sí, la experiencia ya, una por parte por la experiencia, ya tienes, o sea, ya tienes el ritmo, ya sabes, ya tienes la técnica, qué hay que hacer, o ya tienes tu power en las piernas. ¿Sí? ¿Tu papá te regaña o te da consejos o qué te dice? Pues mi papá me regaña si no hago las cosas bien, pero me felicita, me dice que este es un juego, que me concentre, que no me ponga nervioso. Y ahí mi papá me está dando indicaciones y todo. Es, o sea, que se puede manejar como un deporte de alto riesgo, ¿no? Y por las velocidades que manejan y que un error de un compañero o de un contrario puede también llevarte a ti del accidente. Sí, en el ciclismo hay muchos riesgos. Uno de esos es caerse y hay caídas graves, hay caídas no tan graves, pero siempre son gajes del oficio que van a estar ahí presentes y te ayudan a mejorar. Cada error te sirve para en un futuro no cometer el mismo error. ¿Alguna vez pensaste en decir, no, ya no quiero seguir en esto? Afortunadamente no. Siempre he mantenido mi mente positiva y siempre viendo hacia adelante. Nunca me he parado a ver hacia atrás y decir no puedo, porque en realidad que es algo que nunca he hecho, decir no puedo, porque es rendirse y no es como mi personalidad, es más siempre positivo y ver siempre lo bueno, aunque estés en un lugar muy, muy mal, siempre tienes que ver lo más positivo que puedas ver en el deporte. Sí, cuando el entrenamiento está súper pesado, me enfado, digo, no, ya no. Pero siempre digo, no, tengo que darle lo mejor, tengo que llegar a los Panamericanos, a los Olímpicos. Quiero llegar lejos. Esto es sacrificio y tengo que seguir aquí. Sí, pienso estar como en el Tour de France o en el Giro de Italia, pero me gustaría participar en mundiales, Panamericanos, y todo, representar a mi país. 10 años. Sí, tengo metas que conseguir, más que nada no son sueños, son metas, porque son cosas que sé que puedo lograr y las voy a conseguir. Y una de ellas es ir al mundial de tanto de pista como en ruta, que no sé, no ensayar a desarrollar, pero es mi meta principal, una competencia a nivel internacional, ya para desarrollarme más, tanto como ya otra categoría más difícil, que son 17 a 18 años, y es lo principal, prepararme para un mundial en de pista o de ruta. ¿Algún día te ves en el Giro de Italia, en el Tour de Francia? Sí, ese es uno de mis principales metas que quisiera lograr en la vida, que es lograr competir en un Tour de Francia. Y como en cada historia siempre hay un ganador, esta fue la historia de estos 13 ciclistas que se han desenvuelto a nivel nacional y esperan todavía lograr más. Acompáñenos en la siguiente edición de Talento Deportivo con una nueva historia, una nueva disciplina y un nuevo atleta.